Buenos días, profe. Buenos días. En la clase que ustedes tuvieron antes de esta hora, estuvo una persona con un nombre que no se entiende en la clase, ¿no? ¿Me escucharon, chicos? No, ¿qué cosa dijo, profe? Que si en la clase antes de esta hora estuvo una persona con un nombre raro. Hola, profe. Hola, buenos días. Con un nombre raro que no se entiende. No. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, se metió un hacker aquí. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, es que siempre se me pone así. Ya. Casi no te acepto. Sí, profesor, es que no sé por qué a veces se me pone así. Profe, buenos días. Buenos días. Activa el chat. Tatiana, la mía te va a retar. No más. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque no asiste a ninguna de sus clases. Ajá, es verdad. Ah, es verdad. No, sí, es verdad. Verdad, es porque verdad. Nadie casi me ha mandado el link. Le escribo y me dicen que lo molesto. Oye, pero tú no tienes el en modo. Tú no tienes el en modo. No, yo no tengo. No tengo. ¿Qué le pasa a este robot? Buenos días con todos, chicos. Darwin, ya, buenos días. Ya. Vamos a empezar la clase, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Buenos días. Buenos días. No, las fotos con música de fondo. El diapograma. Ah, sí. El pantograma. El pantograma. El pantograma. Yo lo dije primero. Pero yo lo...
culpa no dijo a Eitan primero. Vi... Dele el punto a Eitan, profesor. No, dale el punto. Porque la computadora no era mía, era, y era de una maestra y la necesitaba. Eitan me copió. Eitan, profesor, dele el punto a mi amigo. A ver, entonces, ¿qué es lo del diaporama? Debes representar el sonido de acorde a las imágenes. Bien, chicos. Por si acaso, Darwin lo dijo primero. Darwin tuvo primero la idea. Yo lo probé. Bien, entonces, vamos a ver. Clase 9, el día de hoy. Vamos a ver. Miren a bien, chicos. Les voy a pedir por favor, que no activen el micrófono. Las sombras. Sombras. Ya, les voy a pedir que no activen el micrófono, por favor. A menos que yo haga alguna pregunta o algo. Ya. Vamos. Entonces, el tema del día de hoy tenemos las sombras. Bien, la destreza es dialogar sobre las emociones que pueden transmitirse por medio de gestos faciales y corporales. Se dice que las sombras pueden ser de... A ver, ¿qué me ayuda con la lectura? De la Aida Ceballos, profesor. Romo. Él sabe leer. Están acercándose el micrófono siempre a la boca. Delgado. Aida Ceballos, profesor. Juan Romo. Doménica Solórzano, a ver, Doménica. Ay, las sombras pueden ser de diferentes tamaños, formas, volumen y color. Sus características dependen del tipo de luz con la que están proyectadas. Siga, profesor. Sí, siga. Existen dos tipos de iluminación que son luz natural. Esta es reflejada por la luna del sol. Tiene muchos niveles de iluminación. Luz artificial es producida por objetos hechos por el ser humano, como focos, faros, linternas, lámparas, entre otros. Muy bien. Como dijo la compañera Doménica, las sombras pueden ser de diferentes características. Una sombra es una región de oscuridad, donde la luz es obstaculizada o esconde, dejando un tono negruzco como una arboleda. Ocupa también todo el espacio detrás de un objeto. Es más, es el mismísimo objeto opaco con o sin una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira a la luz. Como mencionó Doménica, existen dos tipos de iluminación, como es la luz natural y luz artificial, lo cual sirve para realizar lo que es sombra. Como vemos en la imagen, la luz natural es la que está reflejada por el sol o por la luna. Tiene también varios niveles de iluminación. Y la luz artificial es lo que ha sido creado o hecho por el ser humano, como son los focos, linternas, lámparas, faros, entre otros. Tenemos las características de la sombra. Cuanto mayor es el ángulo entre la dirección de la luz y el objeto, habrá mayor distorsión. Ya, si hay múltiples fuentes yo leo luminosas, ya mismo en la otra, ya. Si hay múltiples fuentes luminosas,
habrá lo que es múltiples sombras, con las partes solapadas más oscuras o con una combinación de colores. Cuando una persona o un objeto están en contacto con la superficie, las sombras convergen al punto de contacto. Es sencillo lograr un dibujo realista. No es necesario tomar clase, ni mucho menos. Simplemente se necesita ser observador. En todas partes podemos apreciar que las cosas están formadas por figuras geométricas, las cuales tienen un rebote de luz distinto, dependiendo de dónde provenga la luz y el tipo de figura que sea, pues todas tienen un volumen en particular. Ya. Para lograr eso, hay que seguir una serie de pasos. Primero se debe colorear lo que es una capa de color uniforme, ya sea gris o color deseado. Es muy importante tomar en cuenta la regla general que se dice: mientras haya más, mientras que esté más cerca, más luz, mayor luz. Más lejos, menor luz. Una vez realizadas estas actividades, hay que tomar en cuenta distintos factores y aplicarlos en el dibujo. Podemos deducir que las propiedades relativas de la sombra se pone de forma y color al que pertenezca para poder perfeccionarlo. Poco más fusionamos los tonos de luz con los de la sombra y así logramos lo que se desea en tanto forma y textura. A ver, ¿está Gamboa? Sí, está Gamboa. Ayúdame con la lectura, por favor. Gamboa. Gracias a la imaginación y creatividad es posible proyectar sobre que representen objetos, personas, animales, acciones. En la época prehistórica se utilizaban las sombras para transmitir mensajes y con el paso del tiempo también se le dio la función de entretener. Muy bien, como dice el compañero Alejandro, las sombras dentro del arte son vistas como una forma de expresión mágica que despiertan diferentes sensaciones y emociones en las personas. Es muy, muy fácil hacer lo que es teatro de sombras. En los materiales indispensables encontramos el proyector de luz, un escenario, el cuerpo y las manos, o diferentes objetos que pueden resultar de utilidad para hacer sombras. A través del teatro de sombras se presentan historias, cuentos, leyendas, a fin de transmitir pasiones, miedos, alegrías, sin dejar ver ningún elemento más que siluetas. Todas las personas podemos utilizar un teatro de sombras, solo es necesario mucha imaginación y creatividad. Ahora, quiero que ustedes, si tienen un poquito de sombra a su alrededor, hagan esta figura que está aquí con las manos, o qué otra figura podrían hacer. Los veo. Eso, profe, creo que ya encontré un lugar. A ver, vamos todos, chicos, todos deben estar practicando cómo hacer sombras o hacer un poquito de arte con sus manos en cuanto a la sombra. Yo sé cuatro. O cualquier otra, yo sé cuatro. Un otra perro. Figura que ustedes puedan hacer. Un perro, una paloma, una mano, dos dedos, un dedo, tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos. Hasta podría ser dos manos. Bien, chicos, ¿lograron hacer algo? No, una mano. No me sale, profe, me sale mal. Dígame. No tengo un lugar donde hacerlo.
Sí, yo tampoco, profe. Ya bien, chicos, en tal caso es para que ustedes tomen o practiquen, ¿no? Realizar figuras con sus manos utilizando lo que es la luz. No, profe, no. Creando la sombra, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Ustedes han visto la película de Karate Kid? Sí. Sí, profe. Sí, profe. La de Jaden Smith. Sí. Sí. Ya. ¿Se acuerdan la escena donde el niño, creo que era Parker, se encontraba con la chica? Era un teatro de... Ese era un teatro de sombra. Sí, ¿se acuerdan? Sí, escena, en esa escena habían unas figuritas, solo se movían con la sombra, eso, ¿verdad? Eso es un teatro de sombra. Sí. Ya. A ver, ¿quién me ayuda con esta pequeña lectura de aquí? Yo, profe, otra vez. Yo, profe, Juan Roma, en este lo estoy pidiendo, Juan Roma, Juan Roma, Juan Roma, Juan Roma, Juan Roma. Te estoy pidiendo, Juan Roma, Juan Roma, en este lo estoy pidiendo. Porfa, profe, yo quiero hablar. Bravo, Darwin, bravo, Darwin, bravo, Darwin, bravo, Juan Roma. A ver, ya, silencio. Lo que pasa es... Juan Roma, Juan Roma. Juan Romero. Escúchenme. Lo que pasa es que hay personas que no tienen actuación. Entonces quiero que esas personas actúen. Por ejemplo, el caso de Juan Romo, es que tiene actuación. Entonces, te pediría que le des un poquito de chance. Yo no tengo. Para que tenga. En tal caso, veo que Cristel Bautista no tiene. Profe, yo no la lectura, por favor. Profe, eso mira lo que tiene. Cristel, ayúdame con la lectura. Allá. Es que no se ve. Ya está bien, pero profe, usted sacó la pantalla. Ya, ahí está, ahí está. Ya. Es una presentación en la que los artistas cuentan historias con ayuda de sombras. Estas obras desarrollan la imaginación e interés del espectador. Ya, muy bien. Como dice la compañera, el teatro de sombras, también como les mencioné, que se han visto la película en el Karate Kid, ahí hay una escena donde sale este teatro, ¿verdad? En donde se podría decir que existen dos tipos de sombras, las que permiten observar el borde definido de una silueta, llamada umbra, y las sombras en las que su borde es difuso, llamadas penumbras. Para realizar una obra con la técnica de teatro de sombras, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos principales. ¿Ya? El primero es silueta. Esta es la línea exterior que delimita una figura y los tipos de silueta son las figuras planas y figuras corporales. Figuras planas son creadas mediante objetos. Puede demostrar la silueta que estos tienen. Y las figuras corporales son las que son las realizadas con partes del cuerpo. Tenemos también lo que es el escenario, que es el espacio destinado para la presentación de la obra. Este cuenta también con... Profe, ¿usted sigue en la diapositiva? Sí. ¿Usted sigue en la diapositiva del Teatro de Sombras? Ah, yo quería que... Sí, cambié. Estamos ahí mismo. Ya. Entonces, aquí interviene también lo que es el música y efectos, que son las músicas y sonidos que sean naturales o artificiales. Estas permiten al espectador vivir de forma real la obra. ¿Ya? Ahora bien, como características tenemos que además de la proyección de las sombras, están formadas de teatro, estas formas de teatro presentan las siguientes características, como son sencillez en su presentación, los efectos auditivos para complementar la escena, personajes puntuales y reducidos dentro de la obra, como también efectos visuales, principalmente la iluminación. Bien, vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver el teatro de hacer sombras, ¿verdad? El arte de hacer sombras, perdón, donde vamos a ver reflejado algunas imágenes, okay, que pueden entender mejor
de qué se trata este tipo de arte. ¿Ya? Ok. Por si acaso, no tiene sonido, tiene una música así leve, nada más. Ok. Profe, no se escucha. Creo que no tiene sonido, eso. Oye. Oye. Oye, acá. Es clave, es clave. ¡Wow! ¡Dios! ¡Wow! ¡Hala! ¡Wow! ¡Apágalo, es clave! Estas chéveres. Son chéveres. Eso me gusta. ¡Dos! ¡Hola! ¡Hola! Sí, apaga el micrófono. ¡Ay! ¡Caray! Oh. ¿Qué está haciendo esa mujer? ¡Arre! ¡Oh! ¡Oh, my God! Wow. Eso está buenísimo. This is incredible. Wow. Ay, está bonita la del camello. Ajá. Mira. La ciudad. Ala, me está bien. ¡Uy, una moto! Está repitiendo. Action. Un barco. Profe. Bien, chicos. Profe, ¿cómo es el video en el modo para verlo? ¿Mandé? Profe, no se escuchaba nada. No, es que no tenía audio. Sí, solamente tenían que ver las imágenes de cómo hacían arte con la sombra. Ah, ya. Bien, chicos. En este caso... yo voy a mandarles un taller, una tarea, ¿ya? Van a estar, esta tarea tiene relación con lo que son las figuras planas. Es decir, ustedes deben realizar figuras con material reciclado, que puede ser cartón, cartulina, plástico, con lo que ustedes deseen. Ya les voy a proyectar en la pantalla. Con lo que va a ser la tarea. Profe. Dígame. Profe. ¿Lo mandamos por asignación? Sí. Voy a subir una asignación. Ah, ok. Ustedes lo van a realizar y lo van a enviar nuevamente. ¡Ya! ¿Qué mandamos por asignación?
Ya, miren, un taller. Esta es la tarea, chicos. 10 puntos. Escuchen. Ya, a ver, les explico. Ustedes van a coger, yo voy a subir este archivo, ¿verdad? Como asignación. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a descargar, van a leer lo que dice. Observa la siguiente silueta plana y elabora con material reciclado como plástico, cartón y papel las figuras observadas. Pero ustedes solo me van a realizar uno de estos tres, de estas tres siluetas que ven aquí. Ya, ustedes cogen con papel o cartón o plástico y hacen la figura, ¿verdad? La figura y la silueta plana. Esto es una silueta plana. Ustedes hacen la figura. A lo que han realizado, les toman una foto y pegan aquí en el documento la foto de su silueta. ¿Ya? Correcto. La foto me la van a enviar de qué manera, de qué forma. Ustedes realizan la silueta. Yo qué sé. Aquí está la silueta, no, esta es mi silueta. Se la ponen aquí y se toman la foto y me la envían. La foto, como les digo, la cogen, la copian y la pegan aquí en el documento. Y este documento nuevamente me la envían en la asignación. Bien. Ahora, ¿tienen preguntas? A ver, díganme. Profesor, no tenemos ninguna. Yo sí tengo una, profesor. Dígame. ¿Deben ser esa misma silueta o puedo sacar otra de internet? Ya. Pueden ser una de esas tres siluetas, o si ustedes desean, pueden buscar otras y la pueden realizar, ¿ya? Correcto. Gracias, profesor. ¿Dónde encontramos eso? Dígame. En asignación. Sí, yo lo voy a poner en asignación y ahí ustedes van a ponerlo. Van a descargar, hacen su silueta, le toman una foto, se toman una foto con su silueta, lo pegan en el documento y ese documento lo suben. ¿Qué cosa? Ok, profe. Ah, claro. Yo le pregunto si le tenemos que tomar la foto en una sombra o podemos en un lugar normal. Puede ser en un lugar normal. Lo que pasa es que la tarea en realidad es de realizar la silueta. ¿Ya? Y la silueta... Es no la... podemos, yo no tengo. Sí, profe. Yo no sé cómo hacer así porque no tengo un lugar en donde yo pueda hacer. Sí, no. Pero solamente es de realizar la silueta con el reciclado. Pueden hacer cualquiera de esas tres siluetas. Pero esperas a que sea de noche y pones una linterna y ya se pueden sí. Hacerlo con un aro de luz. De esta manera. Bien, chicos, ¿tienen preguntas? No. ¿Quedó claro? No, profe. Algunos dicen aro de luz porque. No. ¿Qué cosa, Juan? No te entendí bien. Yo tengo faro de luz. Yo tengo faro de luz. No, 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 no. ¿Para cuándo es? ¿Hasta cuándo es? Es una tarea extra clase, por lo cual tienen una semana para realizarlo. Es decir, yo subo la asignación hoy día y lo pueden entregar hasta el día jueves de la semana que viene, ¿ya? Ah, ya, okay, profe. Okay, profe, entendido. Ya, bien, listo, entendido. Chicos. Voy a tomar la asistencia. Entendidísimo. Okay, profe, bien entendido. No ponemos la asistencia, ¿no? Okay, no, no, yo voy a tomar la asistencia ahorita. ¿Va a tomar la asistencia? Sí. A ver, Ávila. Presente, profe. Vázquez. Presente. Vázquez, sí está.
Ya, Bautista. Presente. Beltrán. 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 Profe, ¿cuál Beltrán? Saben que Ariel está primero. Ariel Beltrán. Pues. Saben que Ariel comienza con la A, es Ariel Beltrán. Ariel Beltrán. Mira mi dibujo. No está Ariel Beltrán, no. Está, profesor. Bravo. Presente, profesor. Ya. Amante. Bustamante. Bustamante, ¿no está? Cabrera. No, no está. Él no, él tampoco. Cárdenas. Presente. Castro. Profesor Abraham Espinel. Presente. Retirado. Núñez y Cabrera ya se retiraron. Ya. Otra escuela, retirados. Ceballos. Presente. Por ella. Presente, profe. Delgado. Delgado. Profe. Aquí, profe. Ya. Presente. Díaz. Retirado, profe. Díaz. Profe. Está retirado, profe. Ya. Domínguez también. Presente. No, ella está aquí. Profe. Domínguez. Ya. Presente. Sino que ella habla Gamboa. Así. Presente. La... Presente. Guerrero. Presente, profe. Se retiró. Presente. Gamboa. Herrera. Está aquí, está aquí. Se retiró también. No es Herrero, sí. Sí, sí está. Holguín. Creo. Estoy aquí. Holguín. Presente, profe. Presente. Lecaro. Profe. Profesor. Dígame. Profesor. Dígame. ¿Qué cosa? ¿Sí me puso presente? Sí. Profe, a mí ya me nombró. Lecaro. Profe, a mí ya me nombró. Mantilla. Todavía no. Presente. Mantilla, presente. Yo, profe, presente. Mantilla. Mina. Mantilla, yo. Ya. Mina. Mina. Miranda. Ya está, creo. Miranda. Ya. Moreno. Presente. Presente. Pérez. Presente. Presente. Plaza. Presente. Ya, Plaza. Presente. Romo. Presente, profe. Ya, Solórzano. Presente. Solórzano, Pinargote. Presente. Valdivieso. Presente, profe. Valencia. Presente.
Beltrán. Presente, Ay. Profe. Y Ceballos. Ceballos. ¿No está Ceballos? No. Bien. Dígame. Yo creo que Ceballos no está. Ya. Bien, chicos, si no hay preguntas, hemos terminado con la clase. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan, ¿sí? Ok, profe. Oye, profe. Dios lo bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Chao, profe. Bye, bye.